Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari suelto en Guatemala, una hermosa nación que entre otras cosas vengo a decir gracias, porque gracias a esta nación yo puedo decir de que soy israelí. Tenemos el honor de ser invitados nosotros, toda esta comunidad, por medio del Rabino Yosef Garmon, que me está ayudando a filmar, y otros dos amigos de la comunidad y hermano que ya lo van a conocer. Y en este momento estamos con la diputada Shirley Rivera, que para mí es un honor total, y enseguida van a ver el motivo de este video, pero si se quiere presentar en español para que todo el mundo la conozca, porque yo me enamoré a primera vista, pero quiero que esa sensación la reciba también el mundo, por favor. Claro que sí, mucho gusto, buenos días, mi nombre es Shirley Rivera, actualmente soy diputada del Congreso de la República. Tuve la bendición de Dios de ser presidente del Congreso en la legislatura anterior, la tercera mujer en ser presidente en el Congreso y la primera mujer en haberse reelecto para ser presidente del Congreso. Hemos experimentado en carne propia y en nuestra vivencia que cuando ponemos a Dios todos los planes que tenemos, las cosas salen bien. Así que hoy a mí me da muchísimo gusto recibirlo, Sergio, recibirlo, David, y a Rabino, recibirlos acá en esta su casa, la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo de Guatemala, el Congreso de la República, y pues un día muy interesante que vamos a tener acá en esta jornada. Bueno, y después lo vamos a documentar. Okay. ¿Qué es esto? A ver, que nos explique. Primero firma y después... Primero firmo. Pagar por 30 años es una hipoteca, porque David me va a un edificio nuevo para el Congreso. ¡Ay, un edificio! No sé qué es broma. Encima tienen mi pasaporte. Está con la asociación también. Está mostrar un gusto. ¿Qué es lo que firme por las dudas? Sí, eso es el nuevo edificio para el Congreso. Muchísimas gracias. Ya está solucionado. Me llama la atención la grieta que hay, en la belleza que veo en la gente y en el país, y por qué pasan tan en silencio, desapercibidos en el mundo. Un pueblo tan lindo, una nación tan linda, que no creo que tenga menos que México, menos que El Salvador, Costa Rica o Panamá o Colombia, pero bueno, eso lo voy a averiguar mientras se siga paseando y conociendo. Tiene una gran... Aunque ya Alberto me empezó ya a dar nombres que tengo que... Con la venia de la señora diputada, pues el Rabino ha sido amigo de esta liga y la vio nacer, ¿verdad? Sí. Sepa usted, Sergio, como historiador, que Guatemala tiene una historia común, y nosotros los guatemaltecos prácticamente nos sentimos muy unidos con Israel desde el voto que permitió que se cumpliera aquella profecía bíblica: podrá una sola nación nacer en un solo David, y ahí estaba Guatemala como un pequeño David, que venía de todos esos goleados, iba a hacer incidencia. Y realmente ustedes los judíos saben que el tiempo es perfecto, y 70 años después, la octava legislatura se dio a la tarea, no solo la ley, sino que instituir la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, y uno de sus grandes logros quizás fue la promulgación de la Ley de la Amistad Guatemala-Israel, que se conmemora cada 14 de mayo, un día especial para Israel. Entonces, eso hace que a nivel nacional toda la currícula incluya en ese periodo, pues, prácticamente educación y formación relativa a Israel. Es que ustedes tienen que saber que en Israel cada día de la independencia y cada acto conmemorativo siempre vuelven las imágenes de aquel 14 de mayo del 48, la gente amarrada a la radio, escuchando si vamos a tener una nación o no. Entonces la gente sabe de memoria qué país votó qué, y Guatemala siempre sale ahí, y eso va pasando, ya pasaron 3 generaciones y va a seguir pasando, porque sí, porque es algo que quedó sellado, y que vuelvo a decir, gracias a ese voto, gracias a esa que en serio fue en contra de la corriente, fue en contra de lo que iba el rumbo del mundo, fue un acto de heroísmo, y que nosotros como israelíes no lo vamos a olvidar nunca. Y les dejo la palabra, diputada. Muchas gracias, presidenta. ¿Yo estoy viendo bien esto? Sí, estoy viendo, estoy siendo lentes. Sí, está viendo bien. No puedo creer. Sí, nosotros estamos muy identificados realmente con la hermana pública de Israel y estamos para apoyarla. Realmente pues es un gusto tenerlos por acá en la Casa del Pueblo, que es su casa también. Sean bienvenidos. Nosotros pues, como lo dijo la presidenta y como lo dijo también mi colega diputado Faber Salazar, pues estamos en la mejor disposición de poder apoyarlos. Nosotros estamos con Israel, nos sentimos identificados con Israel y tenemos mucho respeto por todos los valores. Entonces realmente la lucha de ustedes es la lucha de nosotros, y desde acá pues somos un grupo no tan pequeño de legisladores que formamos parte de este grupo, pero nos sentimos muy orgullosos de formar parte del grupo, y sepan que no están solos. Acá en Guatemala, desde nuestra trinchera, también estamos para apoyarles. Y tanto fue la indignación que tuvimos por el voto que no nos pareció en contra de Israel, que nosotros nos unimos todos los del frente, los de la Liga de Amistad Parlamentaria, para solicitar la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores y pues pedirle una explicación por qué lo hizo, por qué lo está haciendo, y condenamos y rechazamos ese tipo de acciones de parte de cualquier funcionario de gobierno, de este o de otro. Y mientras el Congreso, en el Congreso hayamos mayoría de gente que ama a nuestro Dios, vamos a defender a Israel. Pues, Presidenta, ¿me permite el poder leer un versículo bíblico? Claro que sí, por favor. Por favor. Quiero citar las Sagradas Escrituras en Eclesiastés 6, 14, 17. Encontrar un amigo fiel es como dar un tesoro o como hallar un refugio seguro. Un amigo fiel no tiene precio, su valor no se mide con dinero. Un amigo así nos salvará la vida. Si obedecemos a Dios, hallaremos ese amigo y sabremos reconocer por qué él también obedece a Dios. Creo que ese versículo forme parte de la importancia de que sepan que somos amigos de Dios. Les ruego ¿no? que no se rindan. Yo sé que es una lucha dura en contra de la opinión pública mundial, en contra de la prensa, en contra de un montón de grupos que nos condenan, nos juzgan y nos califican de cosas que supongo que ustedes saben de que nosotros no somos, y el apoyo que nosotros necesitamos, aunque sea grupos chiquitos, saber que no estamos solos y de que estamos involucrados en la misma causa. Espero que no se rindan nunca, que esta amistad y que esta colaboración y que este entendimiento perdure por muchos años más, porque lo necesitamos. Nosotros, sin gente como ustedes, nuestro derecho de existencia va a ser mucho más difícil. Yo quería decir también, agradecer este encuentro y decirles de que muchas veces el mundo está cambiando, y es mi primer encuentro en un fórum por el estilo. Yo creo que es inteligente, uno a veces ve a una persona sin corbata, con un gorro dado vuelta y todo, pero son las leyes del juego de ahora, las redes sociales. A mí personalmente visitan mi sitio solamente 3 millones de personas por semana, y tienen que usar a esta, no a mí, o sea, lo que nosotros hacemos para difundir, para contar, porque como dije antes, hay que hablar y contar lo que ustedes hacen, lo que ustedes valen, para que el mundo lo valore y lo aprecie. Y acaban de conquistar a un amigo que yo estoy para ustedes. Siempre el primer amor es el que nunca se olvida, y este es un encuentro para mí. Yo no tengo como se dice, vete, que me faltan palabras. Sí, no tengo antigüedad en estas cosas, soy nuevo, y este encuentro que ustedes me acaban de regalar y de permitirme lo voy a llevar para toda la vida, y lo valoro un montón. Así que muchísimas gracias en nombre mío y en nombre de Israel. Sigan así, por favor. Pero también tienen que saber algo muy humilde, pero no es nada más hacer videos y esto, es muy importante decirlo, porque yo fui testigo, yo fui con él desde que empezó la guerra, al sur, al norte, donde hay bombas, donde hay terroristas, donde hay eso, donde hay el otro. Pero lo que él hizo era, mucha gente quería apoyar a Israel, y había gente que aprovecharon, que agarraron dinero aquí y allá. Lo que él hizo, y a mí era algo que ayudó a los dos lados, tanto a Israel como a la gente que querían donar, es hablar con las organizaciones firmes de Israel que en verdad ayudan, y mostró el trabajo de ellos y puso los links de ellos para que la gente que querían donar puedan donar directamente. Nunca pidió un porcentaje o nada de eso, ni siquiera sabía cuánto donaban, pero donaban cantidades de dineros a las organizaciones más grandes de Israel que hacen todo el trabajo en tiempo de la guerra, tanto al ejército como esto. Y esto yo soy testigo que generó un impacto importante, real, a través de esa fuerza. Es transformar esa fuerza en algo positivo, y ahora lo va a hacer para Guatemala también, para que la gente en Israel sepa que es verdad que hay gente que nos odian, algunos, pero hay mucho más gente que nos ama. Totalmente. Ahora, voy a entregar el primero de la liga, quiero leerlo. Es de la Asociación Shalom de Pecarios de Israel en Guatemala, Sergio Bacari, del canal internacional Bacari suelto en Israel. Otorga representa reconocimiento a la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel por su continua contribución y defensa del Estado y pueblo de Israel, ya que a través de sus miembros y como instancia de alta diplomacia parlamentaria ha contribuido a promulgar importantes cuerpos normativos que fortalecen las relaciones históricas de amistad que unen a ambos pueblos desde hace más de 70 años y que constituyen un referente de la actividad parlamentaria a nivel nacional e internacional en la lucha por erradicar toda forma de discriminación, antisemitismo y fundamentalmente su condena enérgica ante actos de violencia y terrorismo organizado, promoviendo así la paz mundial. Ciudad de Guatemala, 16 de julio del año 2024. Así que tengo la honor, diputada, de entregarle este reconocimiento para la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala. Muchas gracias. En nombre de la Liga, muchísimas gracias. Este fue el otro de ese. Sí. Gracias. Voy a leer. Hermano, le voy a leer. Sergio Bacari, del canal internacional Un Bacari Suelto en Israel, soy yo, y Asociación Shalom de Exbecarios de Israel en Guatemala, otorga el presente reconocimiento a la diputada de la 10ª legislatura, señora Shirley Johana Rivera Zaldania, por su continua contribución y defensa del Estado y pueblo de Israel. En su calidad dignataria de la nación, representante del pueblo de Guatemala y miembro activo de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, ya que a través de su labor parlamentaria se han promulgado importantes cuerpos normativos que fortalecen las relaciones históricas de amistad que unen a ambos pueblos desde hace más de 70 años y que constituyen un referente de la actividad de la alta diplomacia parlamentaria a nivel nacional e internacional en la lucha por la erradicación de toda forma de discriminación, antisemitismo y fundamentalmente su condena enérgica ante actos de violencia y terrorismo organizado, promoviendo así la paz mundial. Ciudad de Guatemala, 16 de julio del año 2024. Sergio Bacari y David Herrera. Muchas gracias. Okay. No hay problema. Sí. Muchísimas gracias. Sergio, una palabra de lo que ves, por ejemplo, lo que vimos aquí. Sí, regalas a casa. No me lo creo. Yo que vengo de Israel no tengo nada de lo que tienen ellos y acabo de aprender una lección de ellos mismos. Gente que está lejos de mi país, lejos de mi nación, y me están educando a mí cómo tengo que ser como israelí. Y Yarkoach, como decimos en hebreo, que sigan así luchando por nosotros. Muchísimas gracias. Y usted también, Rabino. Ahí está. ¿Ah? Usted también, a ver, yo estoy bien, igual me ven mucho por la... Es un presente que recibí en misión continua Guatemala-Israel, 75 años de amistad. Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y Este es un documento que histórico, simbólico, que ya lo vamos a mostrar en el canal, que me acaban de otorgar en este Parlamento, la diputada Shirley, que tiene nombre hebreo, Shirley, mi canción, mi cántico. Sí, sí, es emocionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por estar acá, muchas gracias por todo el apoyo que dan a Guatemala. Exacto, y denle un me gusta, no al video, al país. Al país, me gusta. Vengan a visitar. Compartan y comenten y difundan por todo el mundo este video y esta hermosa nación, Guatemala. Me gusta Guatemala.